Bienvenidos a The Chic TV y el día de hoy nos encontramos en Suntory y Lomas. Y precisamente está conmigo Víctor, quien es el gerente general de Suntory y Lomas. Y vamos a estar platicando un poco acerca de las instalaciones de Suntory, que estas instalaciones, ¿no? Ya mucha gente lo conoce, pero son como instalaciones muy particulares, ¿no? Llegas y yo creo que al principio cuando entras, estás en el bar, que el bar es un concepto completamente diferente al final cuando llegas a entrar al salón principal. Bienvenido, Víctor, y a ver, gracias. Platícanos un poco acerca de lo que es el concepto Suntory Lomas. Sí, gracias, muy amable, amigos del auditorio. Este restaurante es Suntory Lomas, de cualquier mesa donde uno se siente, ve la naturaleza, ve las cascadas. Entonces las cascadas nos relajan mucho y nos quita el estrés del tráfico, el estrés de los problemas cotidianos. Cuando vienes y te sientas, a los 15 minutitos te empiezas a relajar, ya sea con un buen saque oro para el paladar mexicano. Entonces todas nuestras mesas dan hacia la cascada y el agua te relaja. Entonces el concepto es que vienes a la plancha, te quitas el estrés, te nutres, te alimentas y sales muy contento de restaurante Suntory Lomas. Ahora bien, tienen un perfil de lunes a viernes, ¿no? Que precisamente a lo mejor empresarios, gente importante, viene precisamente a Suntory a poder cerrar negocios y sobre todo, bien lo estás diciendo tú, para poderse relajar. Háblanos un poco acerca de ese concepto y aparte sábados y domingos, que es completamente familiar. Sí, efectivamente, de lunes a viernes tenemos la clientela que nos hace favor de visitarnos, es más como de negocios, empresarios, artistas, y fin de semana es más para la familia, niños, y es muy diferente lo que se da en la comida y en la cena de lunes a viernes, es más un poquito, podríamos decir, más como más sofisticado, ¿no? Estamos ya hablando de langosta viva, de prime rib, Kobe Wagyu, vinos, se consumen muchos vinos, y ya los fines de semana es más de agüita, jugo, naranjadas, teppanyaki, arroz frito. Nosotros seguimos disfrutando de Suntory Lomas y ¿por qué no me encuentro con Isidro Padilla? Que les voy a platicar un poco de Isidro y tú también nos vas a estar platicando. Él es el cocinero estrella, que precisamente el rollo que vamos a hacer o que nos va a enseñar a hacer es un rollo que fue creación tuya y que aparte ganó un premio. ¿Qué premio ganó? Bienvenido como siempre. Hola. Año con año el grupo Suntory hace un concurso de los chefs para crear nuevos platillos que se incorporan a la carta. Entonces yo participé en el concurso de sushi, recordando un cliente que viene muy seguido y pide su berenjena asada a la plancha, ¿sí? Ok, les voy a mostrar rápidamente la forma de preparar este rollo, que afortunadamente ha sido un éxito aquí en el grupo Suntory. Ok, pones, yo le dije que es un tapete, pero ¿cómo se llama el tapete en japonés? Este de tapete se llama makisu, es el tapetito tradicional para hacer los sushis. En cualquier tienda de productos orientales la consiguen. El alga marina tiene un lado más liso y un lado más poroso. Siempre del lado más poroso es donde nosotros procuramos poner el arroz. Nos mojamos las manos procurando no agarrar mucha agua para no quitarle el sabor al arroz. Thank you.
visitando de Suntory Lomas y por qué no, me tuve que venir al bar, meterme a la barra y conocer un poco de todos los productos, obviamente, que Grupo Suntory también presenta. Y está conmigo Rodolfo Cruz, quien es el jefe de barra, que precisamente vamos a estar hablando un poco acerca del whisky que maneja Grupo Suntory, que hay un whisky en especial, ¿no?, que es 17 años y que tiene una ciencia para poderlo tomar antes de que le llegue al cliente. Bienvenido, Rodolfo. Yo ahorita les voy a mostrar, tenemos un ritual para servir el whisky. Ahorita lo vamos a ver. Primero nos va a dar a conocer los whiskies que tenemos, que es Hibiki, 17 años, Yamazaki, que es de una sola malta, y tenemos Hakushu, también 12 años. Próximamente vamos a contar con el Hibiki, 21 años, y también con el Yamazaki, 18. Nosotros tenemos algo especial, lo servimos nosotros con mucho hielo. Aquí tenemos nuestro whisky. El ritual del que les hablaba es que le vamos a dar 13 vueltas y media, y ahorita les explico por qué. Nosotros le estamos dando la vuelta al hielo. Este hielo hace que se enfríe de momento el whisky. Lo vamos a disfrutar de una manera muy fresca. Y aparte también vamos a sentir el sabor del whisky. Lo podemos tomar con soda o con tehuacán, agua natural. En este caso lo voy a servir con tehuacán. Y ustedes dirán, ¿qué caso tienen las 13 vueltas? No, las 13 vueltas es para que ustedes, en el momento que están tomando el primer trago, ya el whisky ya está completamente frío. Acerca de la terraza, tienen dos terrazas que yo creo que son espectaculares, el poder estar conviviendo dentro de la Ciudad de México y con la naturaleza que ustedes tienen, yo creo que es completamente diferente, que te saca del esquema de estar en la ciudad. Sí, efectivamente, nuestras terrazas nos ayudan mucho para la gente que fuma, porque hay gente que fuma y como no hay área de fumar, ya no vienen. Entonces hicimos esas terrazas precisamente pensando en los clientes que ya dejaron de visitarnos, y de aquí te traemos todo, de un teppanyaki, un sushi, un arroz o pura bebida. Las terrazas nos funcionan muy bien y nos ayuda para los que son fumadores. Ahora bien, también la gente le gusta comer en el bar, ¿no? A esa área, háblanos acerca de esa área del bar, que también es como muy especial, muy cozy, muy acogedora. Sí, efectivamente, tenemos 15 mesas de teppanyaki, de bar, 15 mesas de bar, y donde el cliente se sienta y ya todo es por cuenta de nosotros. Es decir, la bebida, la comida va con mucha calidad y ya va preparado el teppanyaki, ya lo llevamos preparado, unas planchitas de acero o los rollos, efectivamente, ya los llevamos bien preparaditos, con mucho gusto. ¿Qué área es la que más le gusta al comensal? Porque yo creo que a lo mejor hay algún comensal que viene específicamente, obviamente, al bar, o a la terraza, o si no, a las planchas de teppanyaki, ¿no? Sí, hay de todo, pero la mayoría quiere las mesas de teppanyaki que den al jardín. O sea, que enfrente tengan la cascada y son muy peleadas. Les llamamos las verandas o las terrazas. Sí, todas las verandas son muy peleadas, que reservan y los clientes dicen, ¿qué número es esta mesa? La 32. Ah, quiero la mesa 32, quiero la mesa 35. Y sí hablan con tiempo y esa mesa, ahora sí que es su mesa. Y cuando vienen y no les damos esa mesa, ¿por qué dieron mi mesa? Ay, perdón, es que le ganaron o no se quieren levantar o algo así. Sí, les mentimos un poco. ¿Vas a ponerle un poco de papel elástico? Sí, le ponemos un poquito de garrafa, café, como lo conoce mucha gente, le cortamos.
Esta berenjena la haces, o sea, cortas la berenjena muy delgada, sí, por lo que estoy viendo, y va directo a la plancha, ¿no? Sí, muy, muy delgadita, y lo ponemos a la plancha de acuerdo a que quede muy asadita. Ponemos lo que es el arroz con el nori. Entonces le hacemos unos pliegues al camarón para que se pueda estirar un poquito. Después le pongo lo que es el dinamita. El espárrago le quito un poquito de la orilla, que es muy fibroso. De que disfruten del whisky, ¿por qué no también algún licor de ciruela o algo más, el sake que tienen? ¿Cuáles son los productos más que tienen aquí de Suntory? Por ejemplo, el Midori es un excelente mezclador para la coctelería. Tenemos alrededor de 100 cócteles con Midori. Podemos disfrutar de Midori colado, Midori margarita, Midori cider, una gran variedad de cócteles. Es un excelente mezclador. Al final, la experiencia que se lleva el comensal o el cliente que ustedes tienen, porque tienen muchos clientes que son frecuentes, que siempre vienen, que yo creo que eso es el éxito de un restaurante y sobre todo del lugar, que el cliente regrese por y aparte cuál es la experiencia que siempre se lleva. Sí, básicamente quedan bien con sus invitados. Cuando alguien invita a un cliente que no ha sido al Suntory Lomas, no, vamos, te invito, queda bien, o sea, yo quedo bien, si yo te invito, quedó bien porque vas a comer rico, te van a atender muy bien y sales no con la sensación de que comiste mucho, vas a tener la sensación de que disfrutaste la comida. Cuando te preparan a la vista el teppanyaki, tú le vas diciendo al chef, sin sal, con sal, quítale, métele, ponle, y vas como guiando al cocinero. Entonces el anfitrión queda bien con los invitados y a él lo felicitan, oye, muchas gracias por la comida, estuvo muy rico. O sea, es un lugar para quedar bien, para festejar cumpleaños, cerrar negocios. Sí, efectivamente. Solamente dos rebanadas, es lo que estoy viendo. Únicamente con dos rebanadas es necesario para que no predomine el sabor del aguacate y no le mate el sabor. Procedemos a enrollarlo. Y a poner lo que es la forma cuadrada. Thank you.
Ok, tenemos también la cerveza, que es una cerveza muy característica también de Grupo Suntory, ¿no? Háblenos un poco, a lo mejor con qué lo pueden acompañar, con algún sushi, con algún rollo, con qué es ideal acompañar con la cerveza. A pesar de que tiene poco tiempo en nuestro mercado Suntory, tiene mucha demanda. Esta cerveza tenemos que, igual, también tiene un poquito de chiste servir la cerveza. Y la forma en que vamos a servir nuestra cerveza, tiene que tomar una altura considerable para que haga suficiente espuma. Es el legapavo, el vitafil. Las partes que tiene el espárrago, las colocamos al centro para que le dé un poquito de vista. Lo podemos decorar con una aguja. Les voy a enseñar cómo se hace. O sea, esto es un arte y todo esto obviamente lo aprendes aquí en Suntory, ¿no? Y el Grupo Suntory nos capacita muy bien, tenemos la fortuna. Yo tuve la suerte que me mandaron a capacitar a Japón. Y le ponemos un poquito de salsa, la salsa que les platicaba, la salsa Maestro. Este es el rollo, el Iron Chef. Creación mía, y espero que cuando vengan a Suntory tengan la oportunidad de disfrutarlo. La verdad se lo recomiendo mucho, es un sushi diferente a los demás. Ahora sí, dinos buen provecho en japonés, porque tú lo sabes decir muy bien. Perfecto, doso goyukuri. Ok, Rodolfo, algo también muy característico, obviamente el producto es un sake, ¿no? La comida japonesa con un sake yo creo que se lleva increíblemente muy bien, y sobre todo un sake del Grupo Suntory. Háblanos un poco acerca del sake que tenemos aquí. Claro que sí, les voy a hablar del sake oro, 100% japonés. Lo puede degustar como aperitivo, como digestivo, en todo momento. El sake oro es... como característica es de un arroz muy especial. El agua que utilizan también, este manantial. Tenemos nuestro recipiente para el sake. Vamos a servir sake hasta que se derrame. Ahí está. ¿Qué toman el sake? El sake que se derrama hay que tomárselo así. En toda ocasión pueden combinar el sake con sushi, teppanyaki. Ahora bien, nada más hay que comentarles que precisamente el recipiente que ponen es una tradición muy japonesa. Muy japonesa. Y el tomarse el sake que se derrama, eso es más japonés aún, ¿no? Claro, lo hace peculiar este momento. El cliente disfruta, le gusta que el sake se esté derramando. Y lo disfruta al máximo. El sake que queda aquí, aunque es el mismo sake, pero le toma otro sabor, es algo muy especial.
Rodolfo, pues muchísimas gracias. Ustedes ya conocen obviamente mucho más de lo que es Grupo Suntory, sobre todo Suntory Lomas, y por qué no venir a degustar de un buen sake, una buena cerveza o un buen whisky de 17 años. Muchísimas gracias, Rodolfo. Al contrario, gracias a ustedes. Pues así o más claro ya lo tienen, realmente Suntory lleva muchos años aquí en México y sobre todo yo creo que ya es garantía Grupo Suntory, cada vez que una vez uno lo escucha ya sabe que es garantía de calidad. Muchísimas gracias, Víctor, y bueno, pues nada más falta que la gente que ya ha venido, que siga regresando a Suntory y sobre todo que siga viviendo esta experiencia que es maravillosa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fabiola, al contrario, gracias amigos, los esperamos en Suntory Lomas de lunes a jueves de 1:00 p.m. a 11:30, los viernes de 1:00 p.m. a 12:00 p.m. y los domingos de 1:00 a 9:00 p.m. Muchas gracias, aquí los esperamos, Suntory Lomas.